trepidante juego. Termina con un batazo de Jesús Favela por todo el jardín central. Obeso corre para atrás, para atrás, para atrás. Parece que le llega. Choca contra la barda. Choca contra la barda y se le cae la pelota. Para que con ello entre la carrera 11 del México. Hace un año Obeso hizo una parecida y entonces sí la detuvo en el guante. Hoy el destino dijo, el México va a ganar. Y así ocurrió. 11 carreras salía en la pizarra final en el Diamante de Fuego. Un juego de pelota que no podemos calificar de bueno cuando hay 36 hits y 21 carreras, pero que fue emocionante, que fue trepidante y que enfrentó a dos grandes equipos, eso sí lo podemos decir. Inició con ventaja de 7-0 del México gracias a cuadrangular de, con la casa llena del Happer y otro de Julián León, luego nuevamente el Happer se volvió para la calle, pero el Yucatán fue descontando de a poquito y de a poquito hasta que en la novena entrada con cuadrangular de José Martínez, de quien les tenemos una noticia, al final se las diré. Después un imparable de Sebastián Valle que sacó todo el colmillo, estiró el brazo en dos strikes y con ello el batazo por jardín derecho para que entrara la carrera del empate en la novena. En la décima, Archers se quitó el poncharles y conectó cuadrangular de dos carreras, pero en la baja de la décima, ya con dos outs, vino el empate con un imparable de Ramón Flores. Y si usted recuerda que el septiembre de 2019 contra los Tigres de Quintana Roo, así más o menos, pero ahora no fueron Favela y Figueroa, ahora fueron Favela y Ornelas los que anotaron las carreras. Y finalmente aquí en la onceava con dos outs, ese batazo que ya le relatábamos de Jesús Favela por todo el left center, más cargado hacia el central, o ver si iba a ser la gran atrapada, pero al chocar contra la barda, ahí perdió la esférica y con ello el juego. Los números finales, Yucatán 10 carreras, 20 hits, 0 errores. El México 11 carreras, 16 imparables, ningún pecado. Pitcher ganador Edgar Torres, pitcher derrotado Jorge Rondón. Mañana a las 7 de la noche, el segundo de la serie de esta final del sur entre el México y Yucatán. Aquí los esperamos en el Diamante de Fuego, soy su amigo Edmond Estrella. Y antes de decirles lo que les iba a decir, fuentes bien informadas me dijeron hace un rato, durante la entrada 11, que José Martínez salió positivo a una sustancia extraña. Vamos a ver qué ocurre con esa noticia. No se ha dado a conocer, se las comparto como un exclusivo. Ustedes saben que yo no doy exclusivas, pero hoy fuentes se me acercaron, a quienes les agradezco, y así tal cual pasamos la información. En fin, el béisbol es analogía de la vida misma y no se vale hacer trampas. Gracias. Nos vemos mañana.